sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Ya la 1 y 13 minutos en Melilla La Onda en Onda Cero. Saludamos ya a Guillermo Vallejo, que bueno, pues el artífice de esta sección de Cuenta con nosotros, en el que abordamos cada dos semanas, aunque a veces con un poquito más de frecuencia, todo lo que tiene que ver con las enfermedades poco frecuentes. ¿Verdad, Guillermo? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Begoña. Buenas tardes a todos los oyentes. Uh-huh. Pues hoy estamos con un nuevo programa que creo que ya es el número 72, o sea que llevamos 2 años y medio funcionando con este tema. Menos mal que tú llevas la cuenta, porque yo sí, para eso es fatal. Llevo la cuenta bien registrada. Hoy tenemos la suerte de contar aquí en el estudio con el doctor Jesús Romero Imbroda, que es el coordinador de enfermedades raras de aquí de Melilla, y vamos a tener al otro lado del teléfono a la doctora Gemma Esteban Bueno, que es la coordinadora de los proyectos de enfermedades raras en Andalucía. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, empezamos saludando al doctor Jesús Romero. Jesús, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono, tenemos que tener todos los cascos bien puestos, a la doctora Gemma Esteban. Gemma, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Guillermo, si te parece, podemos empezar hablando con la doctora Gemma Esteban de lo que está haciendo ella en Almería en torno a las enfermedades poco frecuentes. ¿No te parece? Pues estupendo, Gemma, muy buenos Hola, días. Aquí, buenos días. Pues nada, empezamos. Os dejo el tiempo para vosotros porque aquí la radio cuenta el tiempo, los segundos cuentan mucho. Uh-huh. A mí me tienen todos los días y a vosotros menos. Gemma, de un proyecto muy interesante me ha dado algunos detalles Guillermo de lo que está haciendo en Almería. ¿Por qué no nos da más detalles para que los oyentes de Onda Cero Melilla y de todo el mundo a través de nuestra página en internet se entere de su trabajo? Bueno, vamos a ver. Yo pertenezco al grupo CENFI de Genética Clínica de Enfermedades Raras y bueno, llevo implicada en esto de las enfermedades raras desde hace ya pues 12 años. Y bueno, lo importante es que realmente los médicos hoy en día pues tampoco tienen mucha formación en las enfermedades raras y no podemos ayudar pues a lo mejor lo que pudiéramos si tuviéramos conocimiento. Entonces, con la idea de esta falta de formación, pues se creó un protocolo que se puede hacer a través de internet, un protocolo para que los médicos de atención primaria, que en teoría son los que ven con mayor frecuencia a las personas con estas patologías, que tienen pues más contacto, que las personas con estas patologías pues los tienen más accesibles, pues pudieran, a través de este protocolo, vía internet, pudieran atender a estos pacientes, prestarles más atención y de esta manera pues mejorar la atención a estos pacientes. Pero este protocolo en sí, que en sus puntos, uno de sus puntos también es el registro del Instituto Carlos III, que también era lo mismo, el Instituto Carlos III ha hecho muchos esfuerzos para crear un registro, pero no está llegando a registrarse tanta gente como se esperaba, pero es lo mismo, los médicos no están formados lo suficientemente y no pueden ayudar. Entonces, con esta idea se puso en marcha un proyecto que se coge como zona piloto Almería, que lo que se intentaba es que los médicos de atención primaria conozcan esta herramienta y que puedan usar esta herramienta, puedan aumentar sus conocimientos y puedan atender mejor a los pacientes con enfermedades raras. ¿Qué pasa en Andalucía? En Andalucía es más complicado porque los médicos no tenemos acceso, aunque suene raro, a internet, la consulta. Los médicos normalmente lo que podemos es optar a intranet, solamente a los servicios que nos da el sistema andaluz de sanidad, y entonces pues esto era una dificultad bastante importante, que viendo por las otras comunidades del resto de España no tienen esta dificultad, pero Andalucía y por lo que me consta también Melilla tienen este problema. Entonces, lo que se ha hecho es hablar con los distritos y colgarlo en la intranet. La intranet es el sistema que usa pues el sistema sanitario público y era la manera de colgarlo. Este paso ya se ha dado en Almería y se espera poder seguir pues extendiéndolo al resto de ciudades de Andalucía y, bueno,
pues Melilla, porque Guillermo, pues la verdad que está poniendo mucho interés, y lo importante en que se hagan bien los trabajos, pues es eso, la implicación que tenga la gente en llevar a cabo un proyecto. Entonces, si en Melilla pues hay personas tan competentes pues como Guillermo o como el doctor Jesús, pues estamos seguros que de Almería puede saltar perfectamente pues a Melilla. ¿Y en Almería cómo está funcionando? ¿Está yendo bien o está resultando complejo? Hombre, es que los primeros pasos son los difíciles, porque hay que tener en cuenta que esto de una información en la intranet del sistema sanitario público pues requiere pues pedir unos permisos. Lo de colgar, o sea, que el médico tuviera acceso a en todos los puntos a internet, eso era imposible, porque decían que podían entrar virus en los ordenadores, que bueno, entonces la vía era colgarlo en la intranet. Entonces pues eso requiere unos pasos y requiere luego, por otro lado, también para que facilitar la atención a las personas con enfermedades raras, pues se le está dando unos cursos a los médicos, y dar estos cursos para explicarles cómo funciona la herramienta pues también requiere un tiempo. Y por otro lado, pues nosotros, para intentar pues que sea esto, pues conseguirlo, que los médicos registren, pues la manera de ayudar a estos médicos, pues se nos ocurrió sacar un listado de enfermedades raras de los hospitales. Entonces tú ya directamente te vas al médico y le dices, mire, usted, doctor, pues doctor Pérez, usted tiene 6 personas con enfermedades raras y nosotros le vamos a ayudar. Nosotros ya vamos diciéndole cuántos pacientes con enfermedades raras tiene. Entonces este es el primer paso que se ha dado en Almería. Quiero decir que esto lleva su tiempo y nosotros esperamos que esto tenga éxito. Uh-huh. Pero esto tiene su tiempo, luego pues hay que pedir mucha ayuda, muchas colaboraciones. En este trabajo pues entra también a formar parte de la Universidad de Almería, la Universidad de Málaga, porque había cuestionarios de conocimiento que se le pasan a los médicos de atención primaria, pues que necesitan ser validados, porque uno puede usar cualquier cuestionario. Entonces, para esto, las universidades pues nos pueden ayudar. Luego entra también el CSI a través de Luisa María Botella, genetista, para ayudar a los médicos a la formación. O sea, todos los pasos estos de involucrar a entidades como a la CEDE, el Instituto Carlos III, pues eso se han dado, pero esto requiere un tiempo, y ahora es cuando en realidad el proyecto se está poniendo en marcha, pero con fuerza, que los médicos ya sí registren y que lleguen. Entonces, ya sí esperamos resultados, pero hasta ahora lo que ha sido es mucho decepcionar el proyecto para que se pueda poner en marcha. Uh-huh. Gemma, ahora voy a plantear una cuestión al doctor Jesús Romero. Le pido que se quede aquí con nosotros porque hasta ahí media vamos a estar charlando sobre este asunto. Jesús, ¿cree que es factible que algo como lo que se está haciendo en Almería se pueda llevar a cabo en Melilla? Pues yo creo que sí, yo creo que absolutamente sí. En primer lugar, el motivo de que yo esté coordinando la enfermedad rara en Melilla tiene varias razones. Primero, porque me lo pidieron. Me dijeron, mira, tú tienes que ser el encargado de Ingesa de ir a la... Cuando se presentó hace un par de años la Estrategia Nacional, y yo claro, también tiene un sentido porque mi especialidad, la neurología, tenemos muchas enfermedades raras. De hecho, gran porcentaje de las enfermedades raras tienen síntomas neurológicos. Bueno, y entonces, mi plan es para febrero tener escrita una estrategia específica hasta Melilla de qué cosas podemos hacer, ¿no? Muchas de las cosas que está diciendo Gemma, pues casi tiene una labor de apostolado, ¿no? Que muchas veces yo utilizo esa expresión con Guillermo, que Guillermo es un apóstol, por ejemplo, de la enfermedad rara. Yo lo he aceptado. No, es decir, todos vamos en el mismo sitio, tanto los pacientes como los médicos, y para conseguir y mejorar la atención, los recursos y, por supuesto, mejorar la calidad de vida. Entonces, una de las cosas que en Melilla es uno de los fuertes es que no hay dispersión geográfica, como sí puede haber en Almería, y hay gente que va incluso a varios hospitales y se pierde un poquito, se diluye. En cambio, Melilla está muy acotada. No hay poca distancia, y yo creo que la labor de educación a los profesionales y educación a los pacientes puede ser factible y fácil. Y por ejemplo, la herramienta que tienen ellas, que es más amablemente, me la pasaba, pues yo creo que es fácil, ¿no? Y ahí, pues a veces te encuentras como limitaciones, como que en las consultas no hay internet, ¿no? Por ejemplo, yo en mi consulta del hospital tengo internet desde hace muy poco tiempo. Tenemos un acceso a una red local, pero... porque siempre hay un cierto temor a los virus o a los ataques cibernéticos. Nosotros nos movemos con datos confidenciales, ¿no? Y es normal que haya cierto rigor, ¿no? Y cierto celo. Pero es fundamental trabajar con internet, ¿no? Desconozco si en todos nuestros centros de salud, supongo que habrá ordenadores, pero no sé si hay acceso a internet. La verdad es que lo desconozco, pero es una de las cosas es saber si podemos...
Y entonces, bueno, pues yo asumo esa labor e intentaré pues ver qué cosas puedo hacer. Sí. Sí, hombre, lo importante es lo que yo hablaba antes con Jesús. Por ejemplo, esa herramienta está hecha para médicos de atención primaria, pero porque en teoría se supone que son los médicos que pues con más regularidad ven a los pacientes que tienen estas enfermedades. Pero si, por ejemplo, en el caso de Jesús hay un neurólogo que está implicado y que puede verlo pues una vez al mes o, bueno, él se gestiona, es igual de válido. O sea, no quiere decir que el mejor sea el médico de familia o el mejor sea... ya depende de la implicación de cada profesional. Puede ser tan válido que lo haga un neurólogo como un médico de familia. Esta herramienta en realidad la puede usar cualquier especialista pues que tenga interés y que se implique. Uh-huh. Guillermo, creo que tú querías comentar, sí, algo, ¿no? En lo que estábamos hablando antes, yo esta mañana estaba hablando con un médico de atención primaria y ellos me han dicho que no tienen acceso, pero tienen que pedir autorización y que probablemente pues sí se la dan para estos temas. No, yo creo que la solución de colgarlo en la internet local es bastante válida, ¿no? Y le da cierta también oficialidad, ¿no?, a lo del registro. El plantar un registro es, en principio, bueno, pues sobre esto hay muchas dudas, hay gente a favor, gente en contra, pero yo creo que la ventaja es que primero es algo que se le ofrece al paciente, es decir, usted tiene algo excepcional que usted puede depositar su información en un archivo de gente como usted. ¿Y eso para qué sirve, ¿no? Pues sirve para que a la hora de, pues comentábamos antes fuera de micro, pues a la hora de organizar recursos, es decir, cuánta gente de qué determinada enfermedad hay. Y a la hora, sobre todo, que es muy difícil investigar este tipo de patología porque hay muy pocos pacientes, pues se le ofrece la posibilidad, si hay algún investigador que quiera desarrollar un tratamiento, pues se lo ofrece a la gente, ¿no? Una manera de... Y también para el propio profesional, sirve de reflexión, es decir, qué enfermedad tiene, sobre todo qué recursos puede disponer, y sobre todo, la medicina es una... siempre hay inquietudes científicas y, por supuesto, no lo sabemos todo, es imposible saberlo todo. Y es normal que de la primaria, los especialistas, incluso cada uno, el campo que domina, pues cosas que no sepan, ¿no? Y es una manera de profundizar todavía más. Uh-huh. A vueltas con el tema del protocolo que se está haciendo en Almería, Gema, ¿qué acogida ha tenido entre los profesionales? Porque, en definitiva, son ellos los que tienen que materializarlo, ¿no? Y hacer uso de ello. Los profesionales, cuando hemos estado presentando el protocolo, porque el protocolo tiene varios pasos, uno es el diagnóstico, otro es la información, otro pues la investigación, el biobanco, todo, que no es solamente el registro, también está el registro, pero los profesionales, la verdad, que pues muchos se quedaban alucinados porque gracias al protocolo, pues por ejemplo es que algunos tenían pacientes con lupus y pensaban que el lupus no era una enfermedad rara. Gracias al protocolo, pues ellos han visto la importancia de las enfermedades raras y se han dado cuenta, o sea, han sido conscientes de que tienen muchos pacientes con enfermedades raras y el gusanillo les ha entrado. Porque es lo que decía antes, es que muchos oyen de hablar de enfermedades raras, pero es que no tienen ni idea de lo que es la enfermedad rara. Y es que un médico en su grupo, un médico de atención primaria, puede tener 10 personas con enfermedades raras. Entonces, ha tenido una aceptación buena porque, por ejemplo, y a mí como profesional, pues te digo, a mí puede venir a la consulta una persona con ELA y digo yo, bueno, ¿y ahora yo qué le digo yo de la ELA? Dentro del protocolo hay una parte que es información y tú le puedes bajar, descargar folletos, el folleto de la Federación Española de Enfermedades Raras, del Centro de Referencia de Enfermedades Raras de Burgos, el Centro Estatal. Luego le puedes también dar el teléfono del Sistema de Información y Orientación y le puedes decir, llamando a ese teléfono, el paciente o también el médico, pues puede informarse de si hay algún tratamiento que se está haciendo o de qué asociación le puede decir al paciente. Porque muchas veces los pacientes vienen a la consulta y te dicen, bueno, y tengo ELA, ¿y dónde puedo ir? Y si hay algo que le digo yo a esta persona, ¿no? Entonces, por ese lado, está teniendo una buena acogida también, pues porque los profesionales, pues aunque al principio puedan pensar que les resta tiempo, luego dicen, pues me quita mucho tiempo, porque la de vuelta... que viene el paciente, que me dice, ¿y dónde voy? ¿Y qué hago? Y que no sé qué, para, se lo doy todo, y ya el paciente, pues, se autogestiona un poquito. Uh-huh. Entonces, sí está teniendo aceptación buena, porque ya te digo, que es que al principio venían como diciendo, ¿quién me va a contactar aquí, a las reuniones? Y luego decía, ay, pues si yo tengo pacientes con enfermedades raras, yo no lo sabía, uh-huh. ¿sabes? Claro, estoy pensando que esto puede ser fundamental para detectar
antes una enfermedad rara, que supongo que en muchos casos ese es el principal problema de los enfermos, que no saben, diagnostica, ¿no? Y de los médicos, ¿no? Es decir, hay una cosa en medicina, es decir, que tú no puedes diagnosticar algo que no tienes en la cabeza. Es decir, si tú no consideras una posibilidad, es imposible tener todos los diagnósticos abiertos como abanico, ¿no? A veces se tarda, ¿no? Pero si tú no has escuchado, por eso los médicos hacemos congresos, ¿no? Son reuniones las que profundizas, ¿no? Y es como reciclas el conocimiento y tienes nuevas posibilidades que no habías contemplado ahí presentes. Pues eso se beneficia al enfermo, al paciente, ¿no? Y sobre todo, a mí me parece muy interesante, Gema, la posibilidad de asesorar, ¿no? Porque los médicos no somos más que la figura del médico que va cambiando, y a mí me gusta el papel cambiando, somos más que técnicos que asesoramos a pacientes para que lleven pues su enfermedad lo mejor posible. Antes era una etiqueta que se le ponía, la gente se marchaba a la consulta con su etiqueta, pero ahora hay otras posibilidades. Primero, ¿qué información es válida? Porque ahora pues en internet hay mucha información que está adulterada y que la gente le produce mucho sufrimiento, ¿no? Después, ¿qué recursos, ¿no? El papel de las asociaciones de pacientes. Nosotros tenemos en Melilla, la suerte tenemos a Guillermo, ¿sabes qué tenemos? Sí. Y eso pues y sobre todo ahora Guillermo ha hecho unas jornadas fantásticas hace poco, ¿no? Eso es, en este caso, Guillermo, pues a mí me empuja y me motiva, ¿no? Porque en realidad vamos a lo mismo, ¿no? De punto de vista distinto, pero vamos a lo mismo. Y entonces yo creo que eso lo convierte en una herramienta muy potente, ¿no? Sí. ¿Quiere añadir algo al respecto, Gemma? Lo importante también de esto es, a ver, que todos los profesionales sanitarios, o sea, son muy importantes. Y en el protocolo hay, por ejemplo, una carta que el médico de atención primaria le envía al especialista para que se coordine. Que lo importante es que todo, el enfermero, el trabajador social, el médico de atención primaria, el especialista, estemos concienciados con este problema. Bueno, pues apenas nos quedan unos segundos para la 1:30, que es el tiempo que tenemos. Se nos ha pasado volando para esta sesión. Le agradecemos, por supuesto, a la doctora Gema Esteban que nos haya acompañado, también al doctor Jesús Romero. Y Guillermo, te dejo a ti ya el remate final de la sección. No, simplemente darle las gracias a Gema y a Jesús por estar aquí. De todo modo, como mantenemos contacto por correo electrónico, que eso nos falla y no nos quita tiempo, y nos da la facilidad de leerlo cuando estemos disponibles. Muchas gracias, Gema, y muchas gracias Jesús por estar con nosotros. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida Medio Ambiente responde. Thank you.